Bueno, otra vez por aquí. Yo tengo la zona limpita, sin que nadie me moleste. Puñetera gozada. Bueno, ¿y a quién nos cargaremos? ¿A quién nos cargaremos? Tirad cada pepino en el matadragones, ya veis. Que ya lo he probado anteriormente y me dio un par de golpes y ya me mató. Va a ser un combate duro de cojones. Ay, nada, eso se esquiva. Tengo que ir poquito a poco y con calma. Hostias. Joder, me gustaría tener esa armadura más. Qué castañazo de eléctrica, ¿no? Joder. Bueno, vuelta a empezar. Vamos a por él otra vez. Por el viejo matadragones. Suelta cada pepinazo. Thank you.
Bueno, la tercera bala vencida. Joder. Tomarlo con calma. Esquivar, golpear, esquivar. Por fin. Bueno, abrimos estos cofrillos. Y aquí está el que lleva el tema de los juramentos protector. Paquete de para subir del rango 3 tienes que vencer 500, creo, no, sí, 500. 500 PVPs. Bueno, esto parece que tiene buena pinta, me la pongo. ¿Puedo? Sí, ya. Estoy hecho un máquina. Bien, bien, perfecto. Que ahí ese escudo es muy pesado, ¿no? De 1,5 a... Joder, sí que pesa. Bueno, vamos a la zona de la arena de la senda protector. Yo, como no he aceptado la de implicarme a ese juramento, pues no entro. Pero bueno, el que lo acepta tiene que tocar aquellas estatuas. Son 3, 1, 2 y 3. Y ya entras en la arena. Bueno, vamos a Majula. Bracamarte. Una muy buena espada esa, por cierto. Muy buena espada. Es ligera. Y da unos buenos castañazos. Bueno. Estamos aquí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a subir un poquito el nivel.
Seek the... lest this land swallow you whole. Voy a quemar unas cuantas almas para subir. Bueno, si te da para subir un puntillo, pues es un puntillo que viene bien. A ver. Bearer of the seeks, seek the lest this land. Es un poquito repetitivo lo que dice esta tía. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Estas nada, no va a ser que estas no las voy a tocar. Ochocientos. Bearer of the seek, so seek the king, lest this land. A ver, ¿subo o no subo? Vamos a subir un poquito la fuerza. Y le saco bastante con mi espadita. Bueno, bien. Vamos a mejorar, pues, una cosilla. A ver si tengo algo para comprar. No tengo pasta, ¿no? Flechas. No necesito. Bueno, lo gasto todo, venga. I'll be around if you make it back. Tengo unas flechecitas ahí en mi carcaj, pero bueno, ahí queda. Y ahora proseguimos nuestra aventura. De los gigantes caídos. Bueno, tengo poquitos anillos, pero bueno, a lo largo de la historia, pues voy teniendo más. Me voy a tirar al foso de las salamandras a ver qué es lo que nos podemos encontrar abajo. Seguramente cosita rica. Tengo que tener cuidado con el fuego este, porque lo puedo pasar mal. Bueno, me voy de vuelta. Me voy de vuelta porque voy a hacer una cosilla antes. Acaba de ocurrir una cosa. ¿Por qué me voy a tirar en el foso? Atacar desde abajo. Si lo puedo atacar desde aquí arriba. ¿No lo creéis? Me pasa, claro, al estar a mucha distancia. Estar a mucha distancia le saco poco. Cuanto más cerca estoy, más le voy a sacar.
No, si al final voy a gastar toda la magia para un puñetero lagarto, tío. Joder. Ah, no, por fin. Lo que tuve que escupirle con la varita, macho. Mi madre querida. Espero que solo haya una. A ver. Tenemos una botellita. A ver aquí qué hay, ¿no? Un cuerpo tirado ahí. Creo que ha de esta hoguera. Bueno, todo para la saca, viene bien. Un anillo también viene bien. Aquí está, joder. Ya lo podía tirar adentro, ¿no? Mi madre. Este cofre lo vamos a abrir. Otro anillo. Bueno, no está mal. A ver qué es lo que ha soltado. Pa, 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 pa. Vale, esto es bueno para el fuego. ¡Buah! ¡Hostia! ¿Pero esto qué coño es? ¡Buah! ¡Qué castañazo suelta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Para la puñetera salamandra! ¡Joder! ¡Wow! Bueno, prefiero retirarme porque... Escupe tres bolas de fuego, ya con una ya me saca un huevo. Imagínate con. Imaginaros con. Con tres. Debe ser brutal. Tengo un nivel demasiado bajín. Demasiado bajito. No. No sé. No sé, no me atrevo. No me atrevo. No sé si echarle un par o no. Joder, macho. Bueno. Qué pasada. Qué pasada con el tema de la salamandra. Sacan un montón. Y aparte para rematarlas, joder, lo que me cuesta. Bueno, pues nada, vamos a intentarlo otra vez. De mago muy bien, pero mi avatar es un mierdecillas. Mi madre querida, pero esto es un puñetero cabrón. Joder, ni que fuera un jefe, un boss. ¡Hostia! Me va a acabar con toda la puñetera magia. Bueno. Mi madre.
Madre querida. A ver, ¿qué coño soltó? Esto sirve para invadir. Y quiere agua esto. El ataco físicamente. ¿Qué le hago? Bueno, parece que no se mueve. Sí, que de puta madre, no se mueve. No, yo lo sigo dando. Hasta que me canse. Ay, coño, ya, ya se me acabó la fiesta. Joder. Joder. Y para colmo tengo el mando que se me va a acabar la batería, joder. Porque no se me acaba aquí, coño. Bueno, aquí hay una puerta. Esta puerta creo que es la que da hacia al último gigante, si no me equivoco. Y hay otro puñetero, se la manda, joder. Mi madre. Pues nada, lo que voy a hacer es coger lo que tenga que coger. Todos los puñeteros ítems. Y nada. Bueno, pues me retiro de aquí. Esto es mucho, mucho para mi avatar. Es mucha potencia, mucha fuerza que tienen aquí los lagartitos. Pero bueno, eso se puede dejar hacia el final. O cuando seáis un nivel bastante altito. Bueno, voy a proseguir a ver dónde iremos. Porque como es un mapa abierto, totalmente abierto, pues es complicado. Bueno, yo sigo. Seguiré, no seguiré. Vamos allá. Donde lo había dejado, hay un salto aquí en el vídeo. Porque lo habíamos dejado en la fortaleza perdida. Por la parte de atrás, por la puerta de atrás, como lo llamo yo, de la fortaleza perdida. Y bueno, aquí lo he probado antes, que era está mi arma. Caballero ahí de... Si te engancha, te da unos buenos pepinos.
Me dio su lanza. Bueno, la voy a pillar. Bueno, bajaré por aquí. Perrito. Vale. Perrito menos. ¡Nio! ¡Hostia! ¿De dónde coño ha saltado el gilipollas ese? ¡Ey, colega! Joder. Aquí hay que romperlo todo por si cae alguna alma por ahí. O algún ítem. Bueno, está muy oscuro aquí, ¿eh? No mola nada. Ay, qué coño, estaba aquí uno escondido aquí. Saca. Joder, para los chuchos, coño. Bueno, tiramos esta palanquita. Ya se abre la puerta, ya podemos acceder a todo lo que es la fortaleza perdida. Aquí está nuestro colega, el herrero. Pero claro, hay que dar un asco a Mortecina, que eso lo dan casi al final de todo. Vamos a ir por aquí. Hostia, estoy con los cascos puestos. Se escucha ruidos. No sé de dónde coño vienen. Mira que los perros estos son un coñazo, joder, coñazo. Y ahora de 3 en 3. Si no, si os parece soltar una manada. Joder, y eso es en modo normal. Esto en extremis debe ser la leche.
sorpresa. Joder, macho, más trampas. Me cago en la leche. Por lo menos, y hay otro aquí escondido en la otra ventana. Amigo. Ahí, te enganché. ¡Hala! A cascarla. Por la puerta. Vente para aquí afuera. Que yo también sé atacar a distancia, colega. Bueno, la espada real no está mal. Yo siempre he dicho que en todos los juegos, todos los ítems que nos van soltando, tienen su utilidad. No es que, como dicen algunos, no vale para nada, no, todo vale. Da igual, se puede vender, se puede recolectar para vender, etcétera, etcétera. Todo vale. Aunque sea para ocupar sitio en el inventario. Tío, pero donde hay uno, hay dos. Es una sala demasiado grande para que haya un tío. Y aquí está el otro escondido. Vale, perfecto. Gema de vida, muy buena. Para recuperar la salud, está bien. Venga, a romper todo. Bueno, yo tengo que abrir los cofres. Aquí. Y aquí vamos a meter una piedra de faros, pero no la tengo. Qué pena. Bueno. Qué pena. Hay alguna pared aquí oculta que se abre con la piedra de faros. Pero bueno, no pasa nada. Un bastón. Vamos allá. Si acaso le metemos solamente un golpe, por si es un mimic. Una daga. Y una espadita. Bueno. Y vemos un espíritu subiendo la escalera, pues tendremos que seguir el camino por aquí. Que me quedó algo allí.
al otro lado. Se me olvidó subir la otra escalera, esta de aquí. Amigo, ¿y aquí qué hay? Un gran alma y una flor verde. Bueno, la verdad es que no tengo nada, ¿no?, que me mejora mi estatus. Va a ser, ¿no? A ver si hay algo por aquí. Bastón de hueso. Bueno, se puede probar. Ya la probaremos. Primero vamos a mejorar un poquito más adelante. Luego la probaremos. Seguramente que ha de ser mejor que el bastón que tengo yo. Yo por si acaso voy con el escudo delante, si me ataca alguien. Soy muy precavido. Joder, qué raro que no haya nadie. Y aquí tampoco está, bueno. Y la salida es aquí. Bueno, pues nada, ya que es la salida de aquí, me voy a ir a la hoguera, voy a descansar un poco y voy a dar por finalizado este capítulo. Y nada, nos vemos. Chao, besitos, besitos.